Les quiero decir que los discursos y las palabras del presidente van por un lado y los hechos y los datos oficiales van por el lado contrario. Cantabria va peor, nuestra región está peor que en 2011 y sus ciudadanos viven notablemente peor que hace 4 años. Y el señor Diego y el Partido Popular no aciertan ni una, ni siquiera aciertan cuando se equivocan. Y en este punto quiero comenzar haciéndole una advertencia al presidente de Cantabria. Y es que los socialistas, y yo misma a la cabeza, vamos a defender el POL, el Plan de Ordenación del Litoral, y no voy a consentir que el señor Diego derribe esta norma. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente de la comunidad ha manifestado hace unos días que la próxima legislatura, si gana las elecciones, se propone derribar el POL. Y esto me parece un atentado al desarrollo económico de la región y a la protección de los valores medioambientales de la costa. Derribar el POL es un despropósito contra los intereses de los ciudadanos. Y me parece inadmisible, no tiene que ver ni con Rajoy ni con Diego, pero también vemos y nos cuentan los ciudadanos, los empresarios, los parados, los trabajadores pobres, que esa supuesta mejoría, sin embargo, no está llegando a la economía doméstica, no está llegando a las familias y a los hogares de Cantabria. Porque Cantabria, con el Partido Popular, ha sufrido un fuerte empobrecimiento con estas políticas y hemos tenido un hecho diferencial. Y el hecho diferencial ha sido el presidente de Cantabria, el Partido Popular. Porque hasta 2011, y en plena crisis, nuestra economía y nuestro mercado laboral se comportaba mejor y justamente cuando ha llegado el Partido Popular, nuestra economía y nuestro mercado laboral se comporta peor.